Bueno, loco, finalmente llegó el día. Hoy vamos a estar arrancando con la instalación de la computadora programable en el proyecto del cierre que estamos convirtiendo de carburación a inyección electrónica. Para los que están viendo este video por primera vez, y les recomiendo que miren todos los anteriores que estuve preparando el auto para este momento. Para hacer eso, el día de hoy tenemos todo mi kit de herramientas para electricidad automotor. Tenemos pelacables, cable termocontraíble, ojales, terminales pala, tengo terminales, no me acuerdo cómo se llama esto, se lo voy a poner en pantalla ahora, cinta de tela para cubrir cables. Vamos a necesitar un voltímetro para poder medir las cosas que vamos a estar haciendo a medida que avanzamos en el proyecto. Vamos a necesitar relays, por lo menos 4. Para cada relay vamos a necesitar tener fusibles, por lo que yo compré acá porta fusibles que voy a estar poniendo con cada relay. Tenemos porta relays para hacer más fácil y más prolija la instalación. Vamos a estar necesitando ciertos cables que hay que agregar al ramal eléctrico que viene con la computadora programable. Por eso yo acá compré 4 metros de cable rojo en 1,5 milímetros. También 4 metros en 2,5 milímetros y compré 10 metros de cable negro en 1,5 milímetros de sección para todas las masas de los sensores que hay que tirar directamente a la batería. Por otro lado, para que funcione todo esto vamos a estar necesitando sensor de TPS, una bobina, una bomba de combustible, un sensor de rotación, sensores de temperatura, de agua y de aire, inyectores, y creo que eso sería como lo básico para convertir un auto en inyección electrónica. Entonces, para todos esos elementos vamos a estar necesitando las fichas para hacer la conexión eléctrica. Yo tengo acá en mis manos una ficha para los sensores de temperatura, que tenemos acá estos dos, de aire y de agua, y también coincidentemente es la misma ficha para los inyectores. Entonces tengo 6 de estas, 2 para los sensores, 4 para los inyectores. Después acá tenemos la ficha para el TPS que va directamente a la mariposa, tenemos la bobina con su fichita, y después tenemos acá la ficha para el sensor de rotación. No es nada fácil conseguir todas estas fichas, así que, no sé, si viven en Buenos Aires les recomiendo una escapadita a Warnes y compran todo un día y ya lo tienen todo. Después, para saber bien cómo vamos a estar instalando esto, o sea, si es su primera vez o la quinta, seguramente les va a venir bien tener el manual. Con mi computadora me viene un manual de instalación que ya lo leí como 20 veces, así que espero hacer esto lo más rápido y didáctico posible. Aparte de esto, yo hice un curso de instalación de computadora programable de FuelTech exclusivo, así que debería salirme todo bastante bien. Pero bueno, y por último, el cerebro de toda la operación, como ya les dije, voy a estar poniendo una computadora programable FT300 para controlar todo el proyecto del serrucho. Así que acá tenemos la compu y esto viene con un ramal eléctrico de 3 metros que debería ser más que suficiente para hacer la instalación de todo sin tener que empalmar ningún cable, que ese va a ser mi objetivo principal, no tener que empalmar casi nada de todo esto. Así que antes de arrancar les quiero tirar un par de tips muy importantes que tienen que respetar, seguir lo mejor posible para que todo salga bien. Y después les voy a estar mostrando un diagrama de cómo hay que hacer la instalación de todos los relays. Entonces, algunas cositas que les quiero comentar antes de iniciar es: la masa de los electros, de la bomba y de la bobina, la vamos a estar poniendo directamente al chasis. Y la masa de los sensores, de temperatura de aire, de temperatura de agua y de rotación, lo vamos a poner directamente a la batería. Porque si la masa de alguno de estos sensores llega a fallar, vamos a estar teniendo problemas con la computadora y puede resultar en graves problemas. Algo muy importante que yo me equivoqué la primera vez que instalé una computadora es no unir todos estos cables en uno más grosso y llevarlo a la batería. Tienen que llevar cada uno de estos cables individuales de masa a la batería directo sin unirlos en uno más grosso. Y por último, sí hay que ponerle un relay a la computadora programable por posibilidad de retorno de corriente y que nos queme la computadora, que no estaría nada bueno. Bueno, y acá tienen el diagrama de los relays para alimentar de positivo todos los componentes que lo necesiten, como lo son los inyectores, la bobina, la bomba de combustible, los electros y la computadora programable. Acá, como pueden ver, tenemos en rojo todos los positivos que vienen de la batería y van a las cosas que necesitan positivo, o sea, todo esto. En negro tenemos todo lo que es masa, en azul tenemos todo lo que es positivo de llave, o sea, positivo de contacto, y en verde tenemos las señales que salen de la computadora que son de masa también. Entonces tenemos, acá le puse los numeritos para que entiendan bien cómo es, tenemos 87 que es la salida que va a la computadora para alimentarla de 12 volt, y 30 que viene de la batería para alimentar al relay de 12 volt que después va a salir a la compu, va a ser activado por el positivo de contacto que va a masa. Entonces fíjense bien cómo está esto porque es lo mismo con todos, ¿no? Entonces esto lo van a entender mejor una vez que arranque con la instalación, pero si entienden algo de lo que estoy haciendo,
grábense esto porque así es como lo voy a estar haciendo yo y me parece que así es como está bien. Después el relay del electro, como les digo, viene de la computadora que le manda una señal de masa para activar el relay. O sea que vamos a estar mandando positivo acá arriba, masa para acá abajo y sale positivo directamente a los electros. Lo mismo con la bomba de combustible, lo controla la computadora por una señal de masa. El relay de las bobinas vamos a controlarlo con positivo de contacto que va directo a masa, manda 12 volts a las bobinas y lo mismo con los inyectores. Positivo de contacto, masa, directo, pasa 12 volts por relay hacia los inyectores. Yo sé que este video va a ser un poco tedioso para los que no estén buscando cómo instalar esta computadora, así que lo siento, espero que sea igualmente un poco entretenido, pero realmente me gustaría que si alguno de ustedes allá afuera tiene ganas de instalar una computadora programable, tenga este video como una buena base para poder hacerlo y que si algún día lo hacen o se encuentran con un problema, dicen, ah, mirá, este gallego lo había dicho en un video que tenía que ser así y no asá, y bueno, nada, loco, me gustaría que puedan aprender y hacerlo ustedes mismos esto. Entonces, para arrancar vamos a estar abriendo nuestro manual y esto te recomienda que lo primero que hagas sea, obviamente van a arrancar desconectando la batería. Yo en el Sierra no tengo ni siquiera batería, así que estamos bien ahí. Y después vamos a arrancar por ubicar nuestra computadora para saber hasta dónde tenemos que llevar todos los cables. Yo todavía no estoy muy decidido, pero estoy seguro que va a ir o acá arriba con las ventilaciones o por acá abajo, así que yo voy a hacer el ramal como para que pueda ponerlo en cualquiera de esas dos posiciones la computadora. Ahora, una vez que tengamos ubicada la computadora, vamos a tener que ubicar todos los otros elementos como la mariposa, la bobina, el sensor de rotación y los sensores de temperatura y los inyectores, básicamente todo, que en mi caso no tenía nada de eso y lo tuve que ir agregando, por eso les digo de ubicarlo. Si tienen un auto que ya vino con todos esos elementos, ya los tienen ubicados y simplemente tienen que saber dónde están para ver el largo de los cables. Entonces, el múltiple de admisión va a ir ahí, los inyectores como mucho, el más lejano va a llegar por acá, el sensor TPS va a ir en la mariposa que va atornillada acá, entonces en este área va a quedar. Sé que el sensor de temperatura va a quedar en un lugar por acá, después de la mariposa en el caño de admisión, y el sensor de agua le hice lugar en el radiador en esta parte de por acá, así que nuevamente en esta sección de acá. La bobina la voy a estar poniendo creo que por acá atrás o de este lado, así que la vamos a estar haciendo como si quisiéramos ponerla acá, pero me parece que acá se va a cocinar un poco, así que vamos a ver. Pero lo voy a hacer lo suficientemente largo como para tener un poco de lugar de juego. Y por último, sabemos que el sensor de rotación que está ahí abajo tiene este cable así bien largo, así que está bueno porque lo podemos llevar casi hasta donde empieza el múltiple ahí atrás, así que vamos a hacer el cable lo suficientemente largo ahí. ¿Y por qué estoy diciendo que vamos a hacer los cables? Bueno, porque esta vez me voy a proponer hacer el cableado eléctrico, o sea, todo el ramal, sin tener que poner la computadora, pasar los cables, ir enchufando así todo y que sea imposible volver a sacar. Voy a estar midiendo el largo que necesita tener cada uno de los sensores, de los cables, todo, para hacerlo fuera, acá en el banco, el ramal eléctrico, y después estar instalándolo en el auto como si fuera original, te digo. Que no creo que sea tan difícil porque no tenemos un montón de cosas que ponerle. Les voy a estar mostrando a qué me refiero, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ventilación donde vamos a estar poniendo la computadora, ¿cierto? Entonces vamos a medir más o menos hasta ahí y tenemos unos 40 centímetros hasta esta sección de acá. Después de acá al agujero donde vamos a estar pasando el ramal de cables, que va a ser acá abajo, tenemos otros 60 centímetros. Entonces ahí ya tenemos un metro de cables para el ramal eléctrico. Y después de acá vamos a empezar a hacer secciones rectas. No voy a hacer en diagonal porque lo quiero ir escondiendo bastante bien. Entonces ahí está el agujero donde vamos a pasar los cables. Entonces ponemos unos, ponele 40 centímetros más para volver acá bien pegadito el block y que se escondan bien los cables. Y ahí vamos a empezar a dividir. Por ejemplo, a los inyectores le vamos a sumar unos 40 centímetros más, ¿no? Desde ahí hasta acá, así tenemos un poquito de cable para jugar. Entonces ahí tenemos 1,80 m solamente para el cable que va a ser de los inyectores, ¿no? Así que vamos a hacer todo eso, vamos a hacer un diagramita, así se los muestro bien cómo lo quiero hacer y vuelvo con ustedes cuando lo hayamos hecho. Thank you.
Bueno, ya tenemos nuestras medidas aproximadas de lo que nos va a estar costando de cable llegar a cada uno de estos elementos electrónicos. Como les dije antes, tenemos 40 centímetros acá, después 70 centímetros para el agujero que va a pasar los cables a través del cortafuego. Después, bueno, acá pueden ver las medidas, acá tenemos la caja de relay, los sensores, TPS, temperatura de aire, de agua, inyectores, el coso de la cosa, la bobina. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro ramal de cables. Y acá tenemos que empezar a separar los cables que sí vamos a estar utilizando, porque la computadora esta viene con un montón de cables que no vamos a estar utilizando por ahora o en el futuro cercano tampoco. Así que vamos a empezar a separar los que sí necesitamos y ver de qué largo los tenemos que dejar. Entonces, acá en el manual te viene con el color del cable y la función que tiene. Entonces, vamos a estar buscando, por ejemplo, el verde es la salida del tacómetro. Eso lo vamos a estar dejando dentro de la cabina del conductor. Entonces, lo vamos a estar dejando de unos 40 centímetros más 70 como para poder conectarlo al tablero fácilmente. Después ponele entrada de sensor de temperatura de aire, blanco azul. Ese cable lo vamos a estar dejando de 40 más 70 más 60 centímetros más 20 más 30 y llegamos a nuestro sensor. Espero que se entienda. Eso es lo que tengo que hacer con cada uno de estos cables y empezar a separarlos de esto. Bueno, para un efecto más dramático voy a estar usando el alicate. ¡Ah! Espero hacer bien esto, por favor, que me salga bien una vez en la vida. Ah, necesito ver todavía. El negro este tiene que ir directo a la batería. La batería la vamos a estar dejando en el vano porque esto es un auto de carreras. Más 70, son 2 metros, 2 metros y medio vamos a hacerlo. Tuki. Tuki. Tuki, casi que lo usamos todo. Bueno, ahora tengo los 5 cables grises, que estos son los de ignición, o sea, lo que le van a dar la señal a la bobina para que tire la chispa. En la FT vienen 5 cables, como para que puedas poner en un motor 5 cilindros o 10 cilindros, básicamente. Todo desde un cilindro hasta 12, creo que puedes hacer. Pero nosotros tenemos un 4 cilindros y es más, la bobina que tengo solo tiene 2 entradas, así que necesitaría solamente 2 cables. De todas formas, les voy a estar dejando los otros 2 para si en el futuro le cambio el sistema de ignición por alguna razón, que me falte chispa o lo que sea. Así que vamos a estar dejando. Estos vienen etiquetados con letras A, B, C, D y E. El E lo vamos a estar cortando porque no lo vamos a usar. Y después vamos a estar dejando los otros desde una distancia. Son 190 centímetros. Vamos a dejarlo de 2 metros para tener, no sé, por las dudas. Tengo miedo que algo me quede corto y me mato. Verde, salida para el tacómetro. Ese dijimos que lo vamos a estar dejando de 40 más 70 para estar seguros. Total, no jode tener un poco más largo. Vamos a hacerlo 1 metro 10. Blanco y azul. Blanco y azul, temperatura de aire. 110 más 60, 170 más 20, 190 más 30, son 220. Rosa es temperatura de motor, o sea, de agua. Y tenemos 1, 2. Entonces, acá tenemos el cable marrón y el cable lila o violeta. Son para el conjunto A y B de inyectores. O sea que con esta computadora pueden poner 2 rampas de inyección. Esto tiene, no tiene secuencial, tiene, tira todos juntos. Entonces, esto es para poner doble rampa. Vamos a estar usando, vamos a estar dejándolos de 40 más 70, 1 metro 10, más 50, más 40. Son 2 metros. Yo le voy a dejar los 2 cables porque, no sé, tal vez en el futuro me pinta ponerle una doble rampa y lo puedo hacer. Cable celeste. El que quiere celeste, que le cueste. Esto es azul, no celeste. Esto va a ser nuestra entrada de control de largada, así que lo vamos a estar dejando dentro de la cabina del conductor, por lo que vamos a hacerlo de 1 metro 10 de largo. Así tenemos buen lugar para ponerlo en todos lados. Tenemos el cable negro con línea blanca, que esto tiene que ir a masa, pero al motor, no directamente a la batería, como es el otro cable que es todo negro, ese sí va directo al borne negativo de la batería. Este es para saber la diferencia de masa entre el motor y la batería directamente. Así que hay que dejarlo, no sé dónde lo voy a poner. Acá tenemos el cable verde y rojo, que esto alimenta de 5 volts todos los sensores que requieran 5 volts en lugar de 12. Y el único que nosotros tenemos es el sensor del TPS que va a la mariposa, entonces lo vamos a estar dejando el mismo largo.
que el de la señal del TPS. Si ustedes tienen un sensor de efecto Hall, puede ser que necesiten este cable también para alimentarlo. Hay algunos de 5 y algunos de 12. Nosotros solo TPS. Así que al TPS tenemos, son 2 metros. Y ya que estamos, vamos a buscar el de la señal de TPS, que es el cable naranja. Y lo vamos a cortar de 2 metros también. El cable rojo es el positivo de 12 volts para alimentar la computadora. Eso lo tenemos que llevar a la caja de relay. Y también tenemos que llevar los cables auxiliares, que son estos todos amarillos, que sirven para activar el electroventilador, activar la bomba de combustible, activar un montón de sensores, todo por masa. Entonces eso lo mandamos directamente al relay para activarlo y que le mande positivo a lo que queramos que se active. Entonces vamos a cortar todos estos del mismo largo. Entonces esto los vamos a cortar de, dijimos, tenemos 70 más 40 es 1 metro, vamos a cortarlo de 1 metro 40, debería estar bien. Verde y amarillo es para un sensor MAP original para robar la señal. Nosotros no lo vamos a usar, le vamos a mandar una manguerita directo a la compu para que lea el sensor MAP que está integrado dentro de la computadora. Ya lo van a ver después. Que lo vamos a encontrar acá y lo vamos a cortar. No lo queremos. Blanco. Entrada, sensor de presión y sensor de combustible. Cable blanco es para un sensor de presión de combustible o presión de aceite o de la sonda lambda. Nosotros no tenemos ninguno de esos elementos porque hay que ponerlos de fuel tech y no los tenemos, así que lo vamos a estar cortando también cortito porque no los necesitamos. Cuidado si van a estar cortando el blanco, porque hay un cable blanco acá que es el de la señal de rotación, que después de este manojo de cable se convierte en este negro grueso porque va por adentro y está blindado. Así que corten el indicado. Pruébenlo. Por último, amarillo y rojo. Salida de señal de MAP para data logger. No lo necesitamos. Listo. Entonces acá tenemos todos los cables que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a empezar a separarlos. Los que van juntos, los que se separan y en dónde y cuándo. Y vamos viendo porque lo vamos a armar todo sobre esta mesa y después ponerlo en el auto. Bueno, ahora lo que hice fue dividirlo en estos 3 grupos. Terminé juntando con un cable termocontraíble donde van a pasar a través del cortafuego. Están los 3 a la misma distancia y ahí se van a estar dividiendo en sus caminos separados. Este manojo de cables va a ir a los relays para activar la bomba, los electros y la fuel tech con el cable rojo. Esto de acá, el sensor de temperatura de aire, sensor de temperatura de agua y TPS. Y estos de acá van a ir al sensor de rotación, los inyectores, las bobinas y tenemos el cable de masa a batería y de masa al motor. Así que como ya sabemos que estos 3 se separan después del cortafuego y antes están juntos, lo que vamos a hacer ahora es enrollarlos, o sea, enroscarlos, porque así no sé, como que las ondas electromagnéticas se cancelan entre sí y está mejor y queda más prolijo también. Así que vamos a hacer eso y va a quedar mucho más simplificado ya. Bueno, acá le terminé poniendo un par de termocontraíbles y lo intenté trenzar lo mejor posible, pero se me destrenza nuevamente, así que lo que voy a hacer ahora es volver a tensarlo, o sea, volver a enroscarlo todo, tensarlo y le voy a poner más cinta porque pasar el termocontraíble lleva mucho tiempo y no vale la pena. Bueno, perfecto, ya le pasé cinta a todo esto, quedó bien trenzadito, bien apretado y prolijo y ahora tenemos, ponele, acá va a estar el cortafuego, ¿no? Así que ahora lo que tenemos que hacer es seguir laburando estos cables, que hay que sumarle más cables, porque por ejemplo a estos 2 cables del TPS hay que sumarle un tercer cable de masa, que tiene que tener el largo de estos cables más todo el tramo desde acá hasta la batería, que tiene que ir conectado al borne negativo de la batería, como les digo, y lo tenemos que poner bien prolijito por ahí atrás. Así que vamos a medir esto y se lo vamos a sumar, se lo vamos a agregar y ya podemos encintar los 3 cables que van a ir al TPS. Y tengo que hacer lo mismo con todos los otros sensores. Y también tenemos que sumarle positivos a los inyectores y a los... ¿qué más era? Sumarle el positivo a los inyectores, a la bobina, el negativo al sensor de rotación y ya estaría de cables. Entonces, hasta la batería, ponele hasta ahí, tenemos 1 metro 20. Vamos a sumarle 20 centímetros más como para estar seguros, así que a todas las medidas de los cables hasta el cortafuegos acá le vamos a sumar 1 metro 40 y esa va a ser la medida de los cables de más de los sensores. Bueno,
bueno, loco, listo. Ya podemos empezar a encintar estos cables porque terminé de agrupar todos los cables que necesito para cada uno de los sensores y para todos los componentes eléctricos. Entonces, les muestro. Acá tenemos todos los cables de masa de los sensores que van directo a la batería. Los puse todos juntitos. Acá tenemos los del TPS, que tenemos señal, 5 volt y masa. Lo mismo para el sensor de temperatura de aire. Tenemos acá el de señal y acá el de masa. Lo mismo para el sensor de temperatura de agua. Tenemos acá el de señal, acá el de masa. Acá tenemos los cables de la bobina, que el rojo será el positivo. Los grises son de señal y después la masa de ese va a ir directo al block, por lo que no lo voy a estar metiendo en este manojo. Después le tiro un cablecito corto con un ojal a un tornillo que esté por ahí cerca. Acá tenemos los de señal de rotación, masa, señal y el cable mallado, que ahora lo tenemos que abrir. Se lo voy a mostrar cuando le esté haciendo el enchufe. Tenemos acá lo de los inyectores, nuevamente, rojo 12 volt, violeta y marrón son los de señal. Este cable tiene que ir a masa del block y todos estos van a la caja de relays, que ya les voy a mostrar más adelante cómo lo ponemos. Entonces, empecemos a cerrar todos estos manojos de cables para poder ponerle los enchufes una vez que los tengamos como armaditos. Y para eso, ya saben lo que tengo. ¡Piel de serpiente, papá! Bueno, como ya se imaginaron, vamos a estar utilizando este producto para cubrir todos los cables. Es la famosa piel de serpiente que ya mencioné tanto en el video que trabajé en el Celica. Y todos me descargaron porque no paré de decir piel de serpiente. Es que la piel de serpiente es increíble, es un producto mágico. Es una malla plástica de poliuretano, creo. No estoy seguro, no está chequeado. Pero la vamos a estar utilizando para cubrir todos los cables. Entonces vamos a cortar tramos un pelín más cortos de lo que queremos cubrir para poder ponerle en las puntas un poco de termocontraíble y estamos. Bueno, loco, ahí estoy haciendo los enchufes de los inyectores porque yo esto lo había llevado hasta acá, pero de acá tenía que salir individual acá uno de los inyectores. Lo voy a estar haciendo de esta forma, cosa que me queden todos desiguales. Entonces tenemos uno más cortito, uno un poquito más largo, uno un poquitito más largo y el más largo de todos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es llevarlo de esto, como pueden ver ahí el cable azul es el positivo y el violeta es el que viene de la FuelTech, que da los pulsos con negativo. Tengo que pelarle las puntas como ven acá, tengo que ponerle los conectores estos, los terminales y después el enchufe. Porque si bien yo los enchufes estos los compré así, o sea, te vienen con un pedacito de cable y ya los terminales como apretados, yo compré una bolsita de terminales para poder armarme el cableado de la forma que yo quería y ponerle el cobertor este, porque si ponemos esto y lo soldamos, no tenemos forma de ponerle un cobertor que viene todo cerrado. Entonces tenés que ponerle el que es abierto, y el que es abierto no es tan finito, el de la piel de serpiente. Le pueden poner caño corrugado o encintarlo y soldarlo, no creo que tengan ningún problema. O sea, no es lo ideal, pero ya vimos que lo que no es ideal también funciona. Entonces pueden estar soldando cables, no hay problema. Yo me había puesto como objetivo no estar soldando ningún cable, ya que estoy haciendo todo el cableado nuevo. Y listo, ya tenemos acá los cuatro enchufes para los inyectores. Apenitas se ven los cables, como pueden ver esto es mucho más prolijo que estar soldando esos cables que te vienen y tipo... nada, qué sé yo. Esta es la forma más profesional de hacerlo, entonces tenía ganas de hacerlo así y no me arrepiento porque esto quedó tremendo. Entonces, acá ya tenemos listos los sensores de temperatura de aire,
de agua, los inyectores y todos los cables de masa de los sensores y de la fuel tech. Le puse acá unos calcitos de 10 milímetros como para ponerle un buloncito después al borne de la batería y listo. Estos son los más fáciles porque es simplemente un cable de señal o masa y positivo, y no importa el orden. Entonces, ahora vamos a pasar a los que son un poco más complejos y más complicados, como el de señal de rotación. Ahora les muestro cómo se hace esto. Entonces, en el manual de la FuelTech, en la página número 12, te dice: descubriendo la conexión del sensor de rotación. Y acá te explica de una manera súper precisa y fácil cómo encontrar si tu sensor es Hall o inductivo y cuál es el cable que va a la señal, cuál es el que va a la masa y cuál es el que va al cable mallado. Así que ahora les voy a mostrar en el mío. Te agarres un voltímetro, Piki, lo pongas en resistencia en 2000 ohms, Piki, y te pongas a medir entre los distintos conectores. Yo ya sé cuáles son, así que vamos a probar directamente los que yo sé que son. Y te tienen que marcar una resistencia, según el manual, de entre 600 ohms y 1500. El mío me estaría dando apenas más de 500, pero vamos a considerar que eso está bien dentro de los parámetros normales. Yo ya sé que esto es un sensor inductivo, así que el rojo y el blanco no tengo resistencia. El negro y el blanco tampoco tengo resistencia. Entonces, los dos entre los que tengo resistencia es el negro y el rojo. Entonces ya sabemos que uno de estos dos va a ser la señal y el otro... ¿A qué me refiero con el cable mallado? Bueno, ¿recuerdan este cable negro bien grueso? Este, si lo abrimos, vamos a ser muy delicados al respecto, tenemos un cable acá que viene mallado. ¿Pueden verlo? Esto, si lo abrimos, tenemos adentro un cable blanco. Entonces, esto es así porque la señal de rotación de un motor es una de las señales más importantes. Si la computadora no sabe en qué momento de rotación se encuentra el motor, o sea, no va a poder calcular absolutamente nada para que funcione bien y podamos tener problemas graves de roturas. Entonces, este cable viene blindado con una malla que va a masa para que nada, ningún ruido eléctrico pueda afectar la señal de rotación. Vamos a conectar el blanco al pin número 1, la malla al pin número 2 y la masa que va directo a la batería al número 3. Listo, ahora ya tenemos puesto en el pin número 1 el blanco, en el pin número 2 la malla y en el pin número 3 masa a batería. Esto debería funcionar perfectamente así, me parece, pero si hay algo que me va a traer problemas en esta instalación va a ser este sensor, o sea, esta conexión. O el sensor, o algo. Seguro que la rotación jode. Entonces, ahora vamos a enchufar nuestra bobina. Y esta bobina, la verdad es que, o sea, no hay una forma de medir con el voltímetro cuál es el de señal, cuál es el positivo y cuál es la masa. Así que van a tener que buscar un diagrama. Por suerte, Chris, el que me dio esta bobina, la tiene reclara. Me pasó un diagramita de cuál cable va conectado en cuál. Entonces, tenemos acá. En el pin número 1 tenemos señal de la computadora. En el pin número 2 tenemos positivo. En el pin número 3 tenemos el otro cable de señal de la computadora y en el pin número 4 tenemos masa. En la FuelTech tenemos 5 cables para señal de bobina y yo voy a estar utilizando simplemente el A y el B, porque voy a estar tratando esta bobina cuádruple, digamos, como si fueran dos bobinas dobles. Entonces, el cable A lo voy a conectar a un pin de señal y el cable B lo voy a conectar al otro pin de señal y voy a esperar que sean los cilindros adecuados, si no los voy a tener que invertir. Pero no sé cuál cable de señal da al 1 y al 3 y el otro da al 2 y al 4. Y por último, me queda poner el enchufe del TPS. Entonces, acá tengo la mariposa con el TPS ya conectado y vamos a estar midiendo nuevamente con el multímetro en resistencia, pero esta vez en 20k ohms, o sea, 20.000 ohms. Lo que vamos a buscar es los dos cables entre los que no hay variación de resistencia en absoluto. Entonces, en este caso vamos a enchufar al cable negro y rojo. Vamos a ver que tenemos una resistencia de 5,40 y pico. Abrimos la mariposa y no varía en nada. Entonces, uno de estos va a ser el positivo y el otro va a ser el negativo. Ahora, si ponemos en el cable blanco el otro terminal, vemos que tenemos una variación chica de 2,3. Si abrimos la mariposa, vemos que varía 6,3. O sea que tenemos cierta variación. Y si conectamos el blanco y el rojo, vemos que tenemos un número alto, 5,7. Y si abrimos la mariposa, ese número va a bajar a 1,3. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Bueno, el cable blanco, como tiene variación con estos dos,
es el de señal. A este vamos a conectar el cable verde y rojo de la FuelTech. Entre estos dos tenemos que ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces, cuando conectamos el negro con el blanco, empezamos con un número chico y cuando abrimos la mariposa ese número aumentó. Entonces sabemos que este es el negativo, la masa. Y cuando conectamos el rojo y el blanco, empezamos con un número grande y cuando abrimos la mariposa el número disminuyó. Entonces sabemos que el rojo es el positivo. Esto en realidad no lo sé del todo, pero basándome en los datos que tengo y basándome en los colores con los que me vino el enchufe, casi que les podría asegurar que es así. Vamos a conectarlo y ver si funciona de esa forma. Entonces ustedes van a saber que con estos datos ustedes pueden saber entre los tres cables, si no tienen ningún color del cual basarse para tomar la decisión, cuál es cuál. Bueno, estos terminales del TPS no los pude conseguir, por lo que terminé cortándolos, o sea, le dejé un poquito de cable y lo terminé soldando a la punta de los cables que ya tengo de la FT y de la masa y todo eso. Así que ahora le voy a poner un poquito de cable termocontrolable por arriba y ya lo podemos enchufar. Bueno, y este enchufe nos va a quedar una cosa así. Entonces, ya tenemos armado todo el ramal de cables que va a ir a todos los sensores y todas las cosas electrónicas en el vano motor. Así que ahora vamos a pasar a conectar todo lo que va a los relays para que le dé corriente a todas esas cosas. Y mi idea es ponerlo acá en el lugar de la caja de relays y fusilera original. Bueno, loco, cambio de planes. No lo van a llegar a ver ni a palos. Bueno, voy a estar poniendo la fusilera y los relays de la computadora y todos los elementos que tiene que controlar acá atrás del panel de la pedalera, digamos, acá escondido debajo del cableado. Va a quedar bastante bien, va a quedar recontra prolijo, va a ser mucho más fácil de poner y de hacer. Y es lo que siempre tuve ganas de hacer, algo como aparte. Esto va a quedar cubierto por debajo de la felpa esta antirruido y tenemos encima el cobertor este plástico como para que en ningún momento lo vayamos a patear ni nada. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, con cinta aisladora voy a poner un relay y un portafusibles y los voy a unir para tener cada conjunto de inyectores, bomba, bobina y bueno, los otros que necesito. Listo, entonces van a quedar todos una cosa así. Y esto simplifica bastante las cosas porque ahora sé que el fusible que está junto con el relay corresponde a ese circuito. Entonces si alguna vez se quema algo, ya sé de dónde sacar y probar. Bueno, ahora que tengo esto armado, lo que voy a hacer ahora es etiquetar cada uno. Así sé cómo tengo que hacer las conexiones porque como vieron son distintos, no son todos iguales. Entonces como pueden ver acá tengo el relay de la FT. Inyectores, bobinas, bomba de combustible y los electros. Así que ahora vamos a hacer las conexiones acordes. Bueno, loco, listo, ya terminé acá todos los relés con sus fusibles que ahora se los tengo que poner. Se los voy a poner para que vean de referencia. Electro. Listo, ya tenemos cada relay con su fusible respectivamente. Como pueden ver, esto queda súper prolijo, por eso lo quise hacer de esta manera y no ponerme a empalmar cosas del auto, porque eso voy a estar dejando todo original al final. Entonces, paso a explicarles. Acá tenemos los cables rojos, son los que van a darle positivo a cada uno de los elementos. Este va a ir a los electros, a la bomba, la bobina, los inyectores y la FuelTech. Le puse todo terminal espalda para que sea completamente desarmable y pueda sacar esta pieza entera si un día lo quiero hacer. Después le voy a tener que poner los terminales espalda machos a cada una de las cosas. Por ejemplo, este tiene la etiqueta de inyectores. Este lo tengo que conectar a este de acá.
Así que va a ser muy fácil, prolijo, tengo que recubrir todo ya que esto tiene positivo de 12 volts. Acá en amarillo tenemos todos los cables que van a ir a positivo de contacto, porque al final todos los positivos los voy a conectar con positivo de contacto. ¿Se acuerdan estos tres que puse acá? Y estos les iba a puentear el positivo directamente de la batería. Bueno, al final positivo de contacto a todos los relays y es básicamente lo mismo. Después, acá en este conjunto de 5 cables negros que van a los fusibles, esto voy a estar conectando un cable positivo directamente de la batería, que me parece que voy a estar tirando un cable nuevo también para no tener que tocar nada del original. Y después acá tenemos el cable que tiene que ir a la fuel tech de la señal de los electros, el cable que va a la fuel tech nuevamente de la señal de la bomba de combustible, porque esto es activado con los cables amarillos, que son los auxiliares que vos podés configurar para que se activen los electros cuando quieran y la bomba cuando quieras vos. Después estos otros tres van a ir a masa, por eso le dejé los ojales, el de la bobina, de los inyectores y la FT. Así cuando vos le das contacto a la llave, ya arrancan de una esos tres. De estos, como les digo, positivo directamente a la batería, pasan por el fusible y ahí atrás pueden ver esos pequeños loops que tienen todos. Bueno, eso va al relay y alimentan estos cables una vez que el relay cierra el circuito. Así que vamos a instalar esto y a ver si podemos conectar todo lo necesario para empezar a hacerlo girar. Bueno, esto ya quedó ahí, ya le puse los dos tornillos, ya le puse hasta ahí abajo la masa. Las tres masas de los relays que necesitan masa directo y acá tengo los otros dos. Así que ahora vamos a empezar a enchufar cosas porque esto sería lo último necesario para... Bueno, no, hay que empezar a enchufar todo. Ya tenemos armado todo el ramal de eléctrico, o sea, tenemos todos los relays, todos los fusibles, todas las potencias, todas las masas, el cableado. Ahora hay que empezar a enchufar.